Muy buenos días. En primer lugar, como siempre, agradecer vuestra presencia aquí de los medios. Y bueno, lo que tenemos en la mañana de hoy es la visita de nuestro coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Sebastián Pérez, y lo que vamos a tener es una reunión de coordinación y de evaluación de lo que es el trabajo que se está haciendo en el área de juventud aquí en nuestro municipio. Tenemos que destacar que desde que hemos comenzado esta legislatura, pues hemos avanzado muy mucho en el programa de garantía juvenil, dándole una importancia primordial a los jóvenes y al empleo, y tenemos más de 1.000 inscripciones dentro del programa de garantía juvenil. También había una evolución súper importante con los corresponsales juveniles, que al inicio de esta legislatura comenzamos con 7 y ahora mismo tenemos 55 inscritos dentro de lo que son corresponsales juveniles, que es súper importante. El movimiento de estos corresponsales colaboran en las actividades de manera directa siempre con la Concejalía de Juventud. Desde aquí, por supuesto, se lo tenemos que agradecer, esa implicación que tienen los jóvenes. Y también, bueno, pues la jornada de formación que proponemos desde el área de juventud. Hemos tenido hace poco, y se lo comentaba a Sebastián, un taller de creatividad dentro del Código Joven. Tenemos dos más propuestos, que son de xenofobia y racismo, que lo vamos a hacer para septiembre, y otro, bueno, pues el tema de igualdad, LGTBI, que lo tendremos también en octubre. Este primero de creatividad lo tuvimos aquí en Almonte, y los demás los vamos a tener en Rocío Matalascaña, albergando los tres núcleos de población de nuestro municipio y apostando por la juventud. Este año, bueno, pues se ha incrementado la dotación presupuestaria también de juventud, donde tenemos 6.000 euros de partida presupuestaria para el área de juventud, una apuesta muy importante. Tenemos proyectos muy importantes, como es el próximo encuentro que vamos a tener entre 5 pueblos del municipio, de la provincia: El Berrocal, Punto Umbría, Rociana, Nerva y Almonte. Tenemos otro proyecto y otra propuesta también por parte del IAJ, y uno que es a nivel europeo, que vamos a tener con Portugal, ¿vale? Son encuentros muy importantes, movimientos muy importantes desde el área de juventud, y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea, y de ahí la reunión que vamos a tener con el compañero Sebastián. Como decía, vamos a hablar con el coordinador provincial del IAJ, en este caso Sebastián Pérez. Qué bueno que todos los municipios que forman parte de la provincia, en este caso de la comarca del Condado, se adhieran a programas que tienen que ver con el tema de la juventud. Muy buenas, ¿qué tienes que decir? Hola, buenos días, y bueno, también agradecer y reiterar el agradecimiento que estéis hoy presente aquí, también que Almonte nos reciba siempre con los brazos abiertos y esa capacidad que tiene proactiva con respecto a la juventud. Yo sí lo quería poner en valor, el trabajo que desde el Ayuntamiento de Almonte y desde la Alcaldía y la Concejalía de Juventud, desde el equipo de gobierno, se está llevando a cabo. Es cierto que cuando entramos y mantuvimos las primeras reuniones nos costó un poco, ¿no?, enganchar a los jóvenes, pero también es cierto que, bueno, que esa evolución ha sido muy favorable, y muestra de ello son los 55 corresponsales juveniles, perdón, que tienen a día de hoy en Almonte, que se pretende aumentar probablemente hacia el doble, y sobre todo porque es uno de los municipios que siempre están activos a la hora que nosotros, bueno, pues le pedimos su colaboración, y que siempre nos están proponiendo actividades. Muestra de ello, como bien ha dicho el concejal, mi querido amigo Iván, bueno, pues son todas las actividades que desde el Instituto Andaluz de la Juventud desarrollamos aquí, y también, pues bueno, cuando le pedimos esa colaboración a los chicos y las chicas de Almonte, que siempre participan, como por ejemplo en el encuentro transfronterizo que vamos a realizar, que está todavía un poco en el aire, en el marco de la oficina Europa Direi, donde van a participar tres pueblos de la provincia de Huelva, que son Rociana, Nerva y Almonte, y que nos vamos a ir un día a Tavire, pues bueno, a hablar de políticas de juventud, sobre todo en el marco de la Unión Europea, y enmarcarlo también dentro del tercer plan de la juventud que se está desarrollando en Andalucía, que precisamente hoy se lleva al Consejo de Gobierno ese anteproyecto de la Ley de Juventud, y donde el Ayuntamiento de Almonte, en este caso Iván, también tuvo una participación muy activa y propositiva a la hora de recabar por todo el tipo de información que se necesita para nosotros, bueno, intentar desarrollar lo más fiel a la realidad, pues, esa ley, ¿no? Muy Así bien, que nada, muchas muy gracias. contento de estar aquí con vosotros. Espinosa, alcaldesa de Almonte. A mí, Rocío, me llama mucho la atención el tema del civismo asociado a los jóvenes, una de las políticas fundamentales a nivel social del pueblo, con ese Te parece normal y con esa campaña de compromiso juvenil. Creo que es uno de los acicates a tener en cuenta por parte de Almonte.
Bueno, esa es una campaña que tiene un carácter general en el municipio para toda la ciudadanía. Por supuesto, los jóvenes juegan un papel fundamental, ¿no? Jóvenes, adolescentes, juegan un papel fundamental. Como realmente juegan ese papel fundamental en todas y cada una de las políticas que desarrollamos en el ayuntamiento. Nosotros apostamos en esta legislatura por juventud, creamos un centro de información juvenil que estaba prácticamente desaparecido la legislatura pasada, de no tener nada a tener 55 corresponsales juveniles después de 3 años, a tener más de 1.000 personas, más de 1.000 jóvenes inscritos en el programa de garantía juvenil, fomentando el empleo. Ojo, voy a matizar unas palabras de Iván cuando habla del presupuesto municipal destinado a los jóvenes. Él habla de 6.000 euros solo para actividades de ocio o actividades, pues, talleres y demás. Solo en el Emplea Joven, el año pasado hemos contratado a jóvenes de nuestro municipio y ahí se ha invertido, pues, en torno a los 400.000 euros. Y decía que las políticas de juventud son transversales y tienen que estar integradas en todas y cada una de las áreas a la hora, pues eso, de fomentar el empleo joven, como ese plan de empleo joven impulsado por la Junta de Andalucía y al que, por supuesto, que desde el Centro de Información Juvenil se ha estado trabajando. Esas actividades de ocio, como tú decías, siempre enfocadas a los valores, al civismo, al comportamiento responsable, a dar una imagen de los jóvenes de la que sentirnos orgullosos, porque realmente nos sentimos orgullosos de los jóvenes de nuestro municipio. Por eso se desarrollan actividades de ocio. Hay que decir que prácticamente todas las actividades de ocio que estamos impulsando, al tener ese núcleo de corresponsales juveniles, de gente joven que está trabajando de manera muy directa con el Centro de Información Juvenil, planificamos las actividades no para los jóvenes, sino con los jóvenes. Es decir, ellos nos indican qué actividades. Bueno, un ejemplo maravilloso que pudimos disfrutar fue el Show Talent, donde pusimos en valor el talento de chavales y chavalas de nuestro pueblo, de actividades que ni siquiera sabía, bueno, la mayoría del pueblo, incluida yo, que teníamos chavales que hacían actividades tan variopintas, ¿no? y tan novedosas. Y fue un absoluto éxito. El teatro se llenó y pudimos disfrutar, como digo, del talento. Pero no solamente del talento artístico, deportivo, sino también del talento científico. Hemos impulsado hace muy poco, dentro del programa Ciudad Ciencia, donde se le ha dado un espacio específico a nuestros jóvenes científicos, con los que en esta legislatura hemos estado trabajando codo con codo, como digo, y dándoles el espacio y sobre todo visualizándolos el talento, y no solo el talento, sino el trabajo y el esfuerzo de todos esos jóvenes que a lo largo de muchos años han estado estudiando una carrera, formándose, sus padres con dificultades, trabajando en ese sentido para conseguir que tengamos jóvenes, pues, en distintas universidades, dando clases o haciendo ciencia, pero no solamente en España, sino fuera de España, con lo cual, pues, obviamente nos tenemos que sentir orgullosos, y todo eso es fruto de esa visualización y de ese trabajo colectivo. Hablando de formación, también el ayuntamiento, como sabéis, dentro de su presupuesto municipal, pues destina, pues, 24.000 euros para becas, que refuerzan y complementan, pues, las becas que ya existen a través de la Junta de Andalucía, que, bueno, pues hay que reconocer el esfuerzo de la Junta de Andalucía, por ejemplo, con el tema de la bonificación de las matrículas para que nadie se quede por recursos económicos sin poder entrar en la universidad. Aún así, el ayuntamiento también complementa y ayuda, pues, tanto a universitarios como en becas de posgrado, que es un esfuerzo que hacemos y que tenemos así. Ponemos recursos para nuestros jóvenes, como la Escuela Oficial de Idioma. Recursos como la UNED, que, bueno, es un servicio que ponemos, bueno, que es un esfuerzo del ayuntamiento, porque al final es el ayuntamiento quien financia esa universidad a distancia, esa sede aquí, cercana, para que nuestros jóvenes puedan optar a ellas, ¿no? Como decía, políticas transversales, y creo que eso es realmente lo que tenemos que impulsar. Creo que el salto cualitativo que hemos
dado, bueno, no se me olvida, una parte muy importante que además lleva Iván, en instalaciones deportivas. Decir que la práctica del deporte es una de las actividades de ocio más extendidas en todos nuestros jóvenes. Nosotros en esta legislatura, además de pues, las escuelas deportivas, mejorar las escuelas deportivas, ofrecer diversidad en cuanto a disciplinas deportivas, ¿no? Apoyar a los clubes deportivos, que además la mayoría están liderados por gente joven de nuestro pueblo. Pues hemos apostado además por ampliar las instalaciones deportivas. Eso supone un esfuerzo inversor muy importante. Anuncio ya y aprovecho que llevamos una modificación presupuestaria al próximo presupuesto de 190.000 euros para invertir o seguir invirtiendo en el que consideramos será, ya con esta inversión definitiva, pues el nuevo polideportivo de nuestro municipio, que teníamos ahí unas instalaciones dispersas, ¿no? Un par de pistas de pádel, un pabellón pues un poquito degradado al que no se le prestaba mucha atención. Bueno, pues ese entorno lo estamos reconvirtiendo, de manera que hemos duplicado las pistas de pádel, hemos hecho dos pistas más, hemos acondicionado el pabellón que allí existe, vamos a hacer unos nuevos vestuarios, a dotar el espacio de dignidad, de convertirlo en un recinto para seguir prestando y, de alguna manera, atendiendo la demanda que la gente joven nos hace llegar. Y como nuestro trabajo es ese, responder a las necesidades de nuestro pueblo, y allá donde nosotros no podemos responder, pues nos vamos al Instituto Andaluz de la Juventud, nos vamos a la Junta de Andalucía y le pedimos ayuda para eso. Pues por eso yo creo que también agradecer el esfuerzo de la Junta de Andalucía, ¿no? Con esos planes integrales de juventud en los que están trabajando, que nos permiten precisamente gestionar y planificar los recursos municipales desde una perspectiva integral, para que los jóvenes no se queden solamente en una actividad de ocio que hacemos un fin de semana puntual, o ese taller que hacemos, que lo hacemos, sino que los jóvenes tienen que estar en todas y cada una de las políticas que impulsemos. Tienen que estar cada vez que promocionemos vivienda de protección oficial. Tienen que estar cada vez que pensemos en la planificación de las instalaciones deportivas o en el diseño de nuestro propio municipio desde un punto de vista urbanístico. Tienen que estar. Tienen que estar en las políticas activas de empleo, por supuesto. Tienen que estar en el apoyo a los emprendedores. Tienen que estar en la visualización del talento de los científicos. Tiene que estar en el apoyo a aquellos jóvenes que quieren estudiar y que de alguna manera no pueden sus padres o sus familias económicamente. Hay que apoyarles, y por eso están las becas y el apoyo de otras administraciones, en este caso de la Junta de Andalucía. Eso es la política de juventud. Por eso, cuando hay un gobierno que impulsa las políticas de juventud de esta manera, los jóvenes responden. Y fijaros cómo han respondido, que de cero hemos pasado a 55 corresponsales juveniles y más chavales queriendo involucrarse y queriendo trabajar. Porque todas las disciplinas que son de interés para las personas, especialmente para los jóvenes, tienen un espacio y una cabida en el ayuntamiento. O sea, cuando se acercan a su ayuntamiento encuentran alguien que les escucha y alguien que canaliza sus inquietudes. Por eso, bueno, yo estoy muy contenta además con el trabajo que se viene realizando desde el Centro de Información a la Juventud, y además comprometida para responder a esas necesidades. Pero no porque los jóvenes sean nuestro futuro, sino porque, como efectivamente son nuestro presente, ellos tienen que estar participando de todas esas recursos, de todo ese diseño de municipio que en el que venimos trabajando. Así que, como son parte muy importante para nosotros, pues a mí me gusta, me agrada muchísimo, no solamente el esfuerzo que estamos haciendo, sino la visita del Instituto Andaluz de la Juventud, que no solamente nos ofrece pues aquellos recursos que desde la Junta de Andalucía se ponen en marcha para nuestros jóvenes, sino que además nos permite contarle todo lo que estamos haciendo desde el propio ayuntamiento para que sea trasladado también a la Junta de Andalucía y podamos también
pues recibir ese apoyo cuando necesitamos impulsar uno u otro proyecto. Así que muchas gracias, que seguimos trabajando y seguimos ofreciendo ese centro de información juvenil que está con sus puertas abiertas para todos los chicos y chicas, para todos los jóvenes de Almonte el Rocío y Matalascaña, bueno, pues con recursos de toda índole, ¿eh? Que nadie piense que va a ir al instituto, o sea, al centro de información juvenil, pues no sé, para no sé, pues para montar una exposición de arte, por ejemplo, ¿no? Que hemos montado exposición de arte. Y que ya allí pues no se va a hablar de empleo, o no se va a hablar de ciencia, o no se va a hablar. No, allí se habla de todo. De todo lo que a los jóvenes les interesa. Así que, bueno, con esas puertas abiertas y agradeciendo vuestra atención, muchísimas gracias.